¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, 21:03. Feliz Día de los Trabajadores. A todos los trabajadores del Paraguay, muchísimas felicidades. Ya sabes todos los dichos, ¿verdad? El trabajo no deshonra, el trabajo dignifica, toda esa historia. Sí, sí, sí. Pero hoy el trabajo es un privilegio. Porque hay miles de compatriotas que están sin trabajo y sin ninguna chance de tener trabajo por lo menos en las próximas 3 semanas o 4. Y los que tenemos el privilegio de tener trabajo, estimados amigos, realmente sentimos una consideración especial hacia esas personas que perdieron este privilegio. Y tengo que hablar en términos de privilegio porque lastimosamente la pandemia a nivel mundial nos hace hacer una recapitulación hoy dramática. 300 millones de puestos de trabajo perdidos entre febrero y hoy. 300 millones de personas perdieron sus trabajos, entre ellas miles de paraguayos. Y sin embargo, son trabajadores, así que también a ellos muchas felicidades. La temperatura en este momento 21 grados. Esto va a bajar, dicen que hasta los 17. En realidad está ya fresquita la noche en este momento. Mañana un día que va a ser más bien otoñal, una máxima de 28, pues después ya retorna el calor. O sea, mañana lo que va a ser otoñal. Después, el domingo ya empiezan las temperaturas a subir arriba de 30 de nuevo, con las mañanas frescas, pero arriba de 30 de nuevo. Quiero recordarles que Banco Atlas, estimados amigos, te está ofreciendo la oportunidad de convertirte en un trabajador digital desde tu casa, sin problema, a que seas más digital. ¿Por qué? Porque bajas el home banking a tu computadora o al Atlas Móvil a tu teléfono y tenés todas las operaciones que necesitas hacer en el banco, todas. Las transferencias, los pagos, los servicios, todo. Los balances que te hace de cada cuenta, interesantísimo. Así que ya nomás aprovecharlo. Y tenés alguna duda sobre algún link en la página 021-217-5000 o WhatsAppear al 0973-217-500 del Banco ATA. En personal hay una mega oferta, un mega plan ilimitado con 50% de descuento por 18 meses, 8 gigas, escuchás bien, y llamadas ilimitadas por solamente 80.000 guaraníes. Además, podés canjear 2 gigas más con el saldo que recibís. Así que te podés quedar conectado con personal. Pero después me pones que... Bueno, nosotros vamos a abordar hoy, estimados amigos, la historia de la carga china, pero estuvimos hablando con Pedro Darré, que es nuestro productor, y vamos a intentar hablar el tema desde el otro lado de la historia. No porque no se haya hecho antes, ¿verdad? Hablar con los representantes de las empresas afectadas, sino porque estos últimos días como que hubo un aluvión de información solamente oficial, información que solamente viene del lado del gobierno, del Ministerio Público. Y creo que es correspondiente ver un poco cómo funciona el otro lado de esta historia también. Y por supuesto después vamos a comentar un ratito más lo que acabamos de escuchar en la conferencia de prensa en la que se anunciaron los pasos y la consistencia de la cuarentena inteligente. Pero vuelvo al tema de las compras chinas, estimados amigos, que tiene ahora más relevancia que hace unos días por lo siguiente. El cargamento de las compras chinas, y ustedes recordarán esto perfectamente, se estableció como la piedra angular de la posibilidad de hacer la cuarentena inteligente. Es decir, lo que nos dijo el presidente de la República es que podemos liberar sectores de la economía siempre que tengamos los equipamientos que fortalezcan
la capacidad del sistema de salud pública de hacer frente a un eventual impacto negativo de la apertura en la curva de COVID-19. El lunes empieza esa cuarentena inteligente, pero no tenemos la carga, porque la carga fue rechazada por el Ministerio de Salud. Y fue rechazada por el Ministerio de Salud por una simple razón: no cumplía los requisitos que fueron contratados. Esa es la historia oficial. La importancia, vuelvo a poner, porque yo no quiero que separemos los dos elementos, ¿verdad? Cuarentena inteligente dependía de esta carga. Ahora se está haciendo la cuarentena sin la carga. José Domingo Almada, hola, ¿cómo te va, José? Gracias por atendernos, muy amable. Hola, Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tiempo? Bien, gusto estar contigo, José, y muy amable. No, estábamos, le estoy planteando a la gente que nos está viendo, José, entender un poco el otro lado de la historia, porque estamos como que sobrecargados de la información de parte del Ministerio Público. Y la verdad es que las voces de ustedes quedaron como que, digamos, un chiqui abajo para entender cuál es la posición de ustedes. Así que te pido, por favor, que nos hagas una pequeñísima síntesis. Trata de ser didáctico, trata de hablar en simple, acerca de cuál es la posición de ustedes sobre todo este lío de la carga china. Sí, primero, Enrique, gracias por el tiempo, por la oportunidad, la explicación. Mi cliente Eurofarma, una multinacional muy grande que se dedica a la fabricación de medicamentos a nivel mundial, se le ha falsificado una factura, y esa factura se presentó en la Dirección de Vigilancia Sanitaria. ¿Dónde consiste ese primer hecho? Que es sumamente grave y se van concatenando situaciones mucho más graves después, Enrique. ¿Y por qué te lo digo así? Comienza con la falsificación de la factura de Eurofarma, donde se establece la importación de una empresa paraguaya de insumos médicos, donde mencionaba y presentó a Vigilancia Sanitaria la importación de ciertos productos médicos que es para la cura del cáncer. Con esa factura falsificada y el contenido, la factura falsificada, en lo que decía esa factura, se importa productos desde la India, donde no, esa es la factura, donde no existe una cadena de control para el ingreso de estos productos a Paraguay. ¿Qué significa? La factura falsificada determinada productos de Brasil, con esta factura falsificada se compra productos de la India, donde no tiene trazabilidad para el cuidado de la salud, e ingresa en el territorio nacional productos de India con una factura falsificada que decía que se iba a traer productos de Eurofarma de Brasil. Eurofarma, laboratorio que tiene prestigio, trazabilidad, que se puede determinar el origen. ¿Dónde es donde se genera la segunda gravedad, Enrique? Cuando te digo, se vulnera el control nacional. ¿Por qué? Porque la aduana tendría que haber saltado en el primer registro, en el primer control, tenía que haber saltado que el producto venía de la India. Si vos ves en la factura, dice el origen Brasil. Entonces, cuando entraba al territorio nacional, se tendría que haber saltado en los, por más que tenía canal verde, como todos sabemos lo que es el canal verde en la aduana, tenía un canal verde el producto de origen que era Brasil, el primer ingreso al territorio nacional, el primer control aduanero, tenía que saltar que era de India. No obstante, el producto ingresa al territorio nacional. Entonces hablamos de una factura falsificada, un contenido falso. Eurofarma jamás vendió esos productos y esa factura falsificada, y no existe una trazabilidad en lo que ese producto ingresó al territorio nacional. Tenemos productos para la cura del cáncer que no sabemos qué finalmente puede ser agua, puede ser harina, puede ser sebo. La situación es sumamente grave para la vida, para la integridad de esa gente que puede estar o no consumiendo. El producto entró, ves la factura, Enrique, el 8 de abril de este año. Entonces, Vigilancia Sanitaria tiene que hacer todos los mecanismos para determinar dónde se encuentran esos medicamentos. Y no solamente eso, Enrique. Se tiene que tomar con mucha firmeza, con mucha dureza, y hacer un sumario administrativo en la institución, teniendo en cuenta
de que eventualmente pueda haber otras facturas falsificadas, otras importaciones, ya sea de Eurofarma o de otras empresas también. Entonces, la situación es grave porque esos productos, hay un descontrol de esos productos finalmente o en el territorio nacional. Sí, ahora, José, explícame un poquito, quiero ir a un paso previo, si me permitís, pero para entender nomás cómo se va desarrollando el tema. ¿Cuál es la relación de insumos médicos con Eurofarma? Digamos, ¿por qué se hizo la operación mediante insumos médicos? Bueno, esta operación es una operación regular, esta es una operación irregular, donde insumos médicos falsifica la factura de Eurofarma. Ahora bien, si existe una relación contractual para distribución de ciertos medicamentos específicos que Eurofarma da a insumos médicos, los cuales deben ser determinados con muchísima precisión. Estos documentos que determinan esa factura no son los que son habitual en la distribución de insumos con relación a Eurofarma. Como así también, esa factura jamás, ese producto que está en la factura jamás fue remitido o enviado por Eurofarma a Paraguay. Desconocemos esa operación, Enrique. Es decir, digamos... ustedes desconocen la operación, pero ustedes fueron usados como aval de la operación. Más o menos así es el sistema, ¿cómo es? No, en absoluto. Nosotros no somos aval de esta operación porque nosotros no teníamos conocimiento de esta operación. Entendemos que se utilizó la marca, el rótulo, el prestigio de Eurofarma porque tenía un canal habilitado por el Producto Brasil. Entonces, se falsificó la factura. Esa factura es falsificada, no existe una relación de Eurofarma con insumo con relación a esa operación comercial. Entonces, ¿qué ocurre? No somos aval de absolutamente nada. La operación es, no conocía Eurofarma, y es una operación irregular, para que se entienda bien, es una operación ilegítima de insumos al presentar a Vigilancia Sanitaria esa documentación falsa. Claro, ahora, no, entiendo perfectamente ahora el punto, pero... La falsedad de la documentación, José, ¿quién la acredita? ¿O es una cosa que ustedes tienen que reclamar en tribunales, digamos, pericialmente? ¿Cómo yo, que soy Juan de los Palotes de la calle, puedo saber que la factura es efectivamente falsa? Excelente tu pregunta, Enrique, muy, muy fina. Primeramente, nosotros fuimos los que primeros presentamos la denuncia penal, tener conocimiento a través de un medio de prensa, que fue el que determinó y descubrió la irregularidad en esa operación. Eurofarma presentó la denuncia penal la semana pasada. Solicitamos a la aduana que informe quién es el importador. El importador tiene que declarar y debe declarar y tiene que determinar quién fue su cliente, quién pidió la importación. También se tiene que librar oficios a los bancos y a los efectos que se determine cómo se pagó esa transferencia. Entonces vamos a concatenar la segunda parte, vamos a saber quién cobró el dinero, si fue una persona local, una empresa local o una empresa internacional, y ahí vamos a tener a los siguientes responsables o puede ser cómplices de toda esta operación. Claro, pero ahora ahí eso que vos estás relatando ahora, José, Me está dejando, sí, a mí la idea, que puede estar totalmente equivocada, pero quiero que me ayudes, por favor, de que ustedes también tienen dudas sobre si Insumos Médicos está metida en la operación o no. Nosotros, lo que nosotros tenemos la certeza plena de que la factura es ilegítima, es falsificada, tenemos la certeza plena que la operación entre Eurofarma e Insumos no existe, y sí pusimos y pedimos al Ministerio Público que realice todas las investigaciones. Y sí, Enrique, es indiscutible lo que acabas de afirmar en una forma muy, muy sutil y respetuosa. Por supuesto que tiene que iniciar la investigación desde Insumos Médicos. Insumos Médicos tiene que decir, porque Insumos Médicos fue el que presentó en la Dirección de Vigilancia Sanitaria. Entonces, Insumos Médicos sí tiene que determinar de dónde sacó la factura. Se tiene que hablar con el importador. Insumos Médicos tiene que decir cómo pagó y a quién le pagó.
Por supuesto que de ahí nace la investigación y podría ser un indicio sumamente serio con relación a esa empresa. Estamos en una etapa incipiente, pero las documentaciones que nosotros mismos aportamos, porque lo que envía la producción, esa factura, es lo que nosotros sí ya aportamos en la investigación fiscal, Enrique. Claro, José, yo creo que vos entendés perfectamente, porque vamos, qué casos más grandes ya estuviste manejando, pero hay un clima, José, que es de tremenda desconfianza hacia todo. En consecuencia, las afirmaciones, digamos, sin papeles todavía quedan en la revisión. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque aquí hay, a mi modo de ver, una estructura que funciona en forma corrupta en Dinavisa. Yo no tengo duda de eso, ¿verdad? Le estábamos reclamando al viceministro justamente que la saque a la señora Dinavisa y bueno, ocurrió. Pero eso está concatenado, o sea, está absolutamente conectado a cómo están operando las farmacéuticas. Por eso es que yo de repente te hago alguna consulta que vos me decís, ¿por qué este bobo me está preguntando una cosa que es obvia? No, es obvia para vos, pero para mí no es tan obvia de repente, ¿entendés? O sea, quiero hacerte nomás esa explicación porque no quiero que creas que te estoy haciendo una entrevista tramposa ni nada de eso, ¿verdad? No, jamás. No pienso que soy ningún bobo y sé que no me hace la pregunta tramposa, sino que es importante para que la audiencia sepa y entiendo perfectamente. Como yo te digo, Enrique, la operación partimos que es irregular porque se falsificó la factura, como ya dije reiteradas veces. Sí es una alerta sumamente importante lo que venís diciendo y pedís el sumario dentro de la institución del ministerio. Sí existe, Enrique, una gravedad, pero peligrosísima cuando aduanas no hace el control del producto. Y el producto decía en la factura falsificada, finalmente decía Brasil y eso viene de la India. Pasó el primer control de aduana, entonces sí tiene que haber una auditoría en aduana en el departamento de registro, independientemente que existiera un canal verde en aduana. Registro tenía que ver cuando llegaba la carga, que la carga era de producto de la India y no de Brasil. Por supuesto que tiene que haber un control, sería gravísimo determinar, y la fiscalía tiene que hacer una investigación y pedir los oficios, inclusive constituirse de forma inmediata a la Dirección de Registro Sanitario, de Vigilancia Sanitaria, perdón, a los efectos de ver la documentación que presentó Insumos Médicos. Porque sería muy grave que se otorgó, independientemente con la factura falsificada, ellos no hicieron la verificación posterior, porque ellos tendrían que haber hecho la verificación de qué producto finalmente se estaba ingresando. Dirección Sanitaria tenía que verificar el ingreso de ese producto. Si se verificaba el ingreso ese día, Enrique, ese producto no iba a estar en el mercado paraguayo, porque en las cajas se determina como un producto de la India. Y sí vamos a seguir aportando, y por supuesto hay un clima de tensión, la gravedad de todo lo que está pasando con los temas de los medicamentos y la gravedad de tener un producto que de cura contra el cáncer, que no sabemos la trazabilidad, por supuesto, indiscutible, Enrique, que genera muchísima desconfianza y muchísima preocupación en la gente. Pero de nuestra parte, Eurofarma dio un mandato claro de iniciar la denuncia, investigar, aportar todos los elementos, y te digo, el Ministerio Público está en la cancha del Ministerio Público, hemos solicitado el informe a aduanas, e informe a los bancos, informe, diga quién es el despachante tiene que declarar, el despachante el lunes a las 7:00 de la mañana tiene que estar declarando y tiene que decir quién fue la persona que le contrató. Correctísimo. José, dos cositas, porque en el otro escándalo, el de la compra china, pero por razones, digamos, de referencia política, apareció también tu nombre, pero déjame que te explique todo, pero después recién contestame. Para contestar, la pregunta es la siguiente, porque apareció tu nombre con el de Fernández Sacur en relación con la familia Samaniego. Entonces, antes de irnos, pues se nos fue todo el tiempo ya, te quiero preguntar, ¿hay alguna relación tuya con Fernández Sacur, el abogado de esa empresa, que tenga que ver con algún trabajo de ustedes en común, anterior, posterior? O sea, ¿hay alguna cosa? A la senadora, la última vez que yo la vi, creo que en forma personal, creo que fue en el 2008.
y creo que nunca conversé con ella fuera de una reunión por una cuestión política en el año 2008, nunca más. Y con el doctor Fernández Acura, quien aprecio y respeto muchísimo, somos contraparte sí. en una causa muy importante, que es de la Sexta MUM, ¿verdad? De la Asociación Espíritu Santo, claro. donde él va una parte y yo soy la contraparte. Nosotros no estamos aliados, no tenemos una alianza jurídica estratégica, y por lo contrario somos contraparte los dos. José, exactamente. O sea, esa es la cuestión que estábamos hablando con Arnaldo Samaniego ayer, que quería compartir contigo. Y lo hablamos con Lilian también, ¿verdad? Pero en la radio, no acá en el programa. Es simplemente, lo que pasa es que las contrapartes del tema Sexta MUM, donde vos sos contraparte de Fernández Acur, en realidad ¿cómo se dice eso? Son desprendimiento del mismo tronco, ¿entendés? Y aparentemente, no estoy afirmando, te estoy preguntando, hay como un núcleo común que se mantiene, que es la famosa fundación. Por eso nomás yo quería saber si hay algún tipo de vínculo. Era un tronco común al inicio, pero se disgregó y producto de esa disgregación se generaron conflictos dentro del seno de la Asociación Espíritu Santo, donde cada parte A y parte B, designó abogados. Nosotros nunca estuvimos juntos en la Asociación Espíritu Santo cuando era unificada. Una vez que surgió la disgregación de las dos, de la fuerza A y la fuerza B, por decirlo de alguna forma, sí, se entiende. Cada uno tiene su abogado. Nosotros nunca estuvimos en un núcleo común, Enrique. Correctísimo. Más aclarado, somos total. Contraparte. No, eso yo sabía que ustedes eran contraparte en ese juicio, ¿verdad? Pero hace fue una composición de la fórmula original, vamos a llamarle, ¿verdad? Y ahí yo tenía esa curiosidad. Pero ya está claro. José, sí. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por habernos explicado gracias, bien Enrique. Este problema. Y nada, vamos a seguir hablando contigo. Un abrazo. Gracias, Enrique. Gracias. José Domingo Almada, que es el abogado de Eurofarma. Es la empresa cuyos papeles se usan, supuestamente, para estas importaciones. Y yo nomás ¿por qué le planteo el tema de la desconfianza? Porque, estimados amigos, hasta que a mí, digamos, hasta que una pericia reconocida por todas las partes dictamine que efectivamente todas las facturas aquí se falsificaron, como estaba diciendo José, tenemos que estar en un compás de espera. Yo personalmente creo que la desconfianza, estimados amigos, es saludable. Sobre todo cuando tenemos el evento de la renuncia, entre comillas, de la directora de Dinavisa. Dinavisa, estimado amigo, por si la gente no lo sabe, es la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y es la que tiene que otorgar los permisos para importar. Y eso quiere decir, estimado amigo, que ahí corre la guita. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahí corre la guita. Tenemos tuit del ministro Mazzoleni. ¡Ejo, Dios! ¿Qué pasó aquí? 439 muestras, 67 positivos. 63 viajeros de Brasil. Y quieren abrir la frontera. Y quieren abrir la frontera. Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, están queriendo abrir la frontera. 63 de Brasil, 67 positivos. 3 viajeros de otro destino, un contacto. Todos están en cuarentena obligatoria en albergue. 5 internados, 2 recuperados, sumando así 115. ¿Ves, Sandra Quiñones, lo que estamos diciendo, mi hija? Esta cuarentena, y hoy lo explicó muy bien el ministro Mazzoleni, es necesaria porque pasa esto. Salvo que tengan tu teléfono, entonces vos no haces la cuarentena. Y te vas a la fiestita y le contagias a todo el mundo. Mira vos esto, una catástrofe. La peor cifra desde que empezó el COVID-19 en nuestro país. La peor, 67 positivos. Pausa.